les haya gustado mucho Blancanieves y los siete enanos. Quiero ahora que me ayuden a poner, miren cómo está mi arbolito navideño. Triste. Vamos a ir poniendo bombillos en nuestro arbolito navideño, pero necesito que me ayuden a contar. Pero vaya viendo y contando, viendo y contando. Empecemos. Una, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no, 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 ya ve, por eso les digo, mire y cuente, porque hoy vamos a trabajar el 7, entonces solo hay 7, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay solo 7, ¿ya? Importante que vaya viendo y contando, viendo y contando. Le voy a dejar a mi arbolito así ya con los bombillitos para que se vea bonito y avanzando. No sé. Verán, chiquillos, el día de hoy vamos a trabajar cantidad 7, por lo que necesito traigan ahora las regletas. Verá, vamos a recordar rápidamente las regletas, los colores y los valores. Póngase pilas, porque esta valía 1. ¿Cuánto vale esto? 2. ¿Esta roja? 2. ¿La verde clara? 3. ¿La morada o rosada? 4. ¿La amarilla? 5. ¿La verde oscura? 6. Y ahora conozcan, lea la regleta del 7. De este color que me gusta mucho, de color negro. El color negro es la regleta del 7. Mire cómo le queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar ahora componiendo 7. Ponga la regleta del 7 y vamos a ir proponiendo sumas para conseguir un 7. Para... ¿De acuerdo? Vamos a ver. La manera más fácil de conseguir 7 es 6 más 1. 6 más 1, 7. 6 más 1, 7. Ponga a un ladito esta composición y coja otra regleta negra del 7. Y ahora póngase pilas, habilite el micrófono, porque yo le voy a hacer unas propuestas y usted tiene que completar. Verá. Ponga la regleta del 7 y ahora ponga la regleta del 5 encima y busque una regleta que quepa en este espacio. Para darnos cuenta. ¡2! ¡5 más 2, 7! ¡Perfecto! Póngale a un ladito. Coja otra regleta del 7. Coja otra regleta del 7. Ahora vamos a poner la regleta del 4 encima. La rosada. Ustedes tienen en rosa, yo tengo en morado. Póngale la regleta morada o rosada sobre la del 7 negra. Y ahora busque una regleta que quepa aquí para darle la cuenta. ¡La del 3! 4 más 3, 7. Perfecto. Ponga a un lado y coja otra regleta del 7. Coja otra regleta del 7. Esto es lindo. Coja otra regleta del 7. Y ahora usted haga una propuesta. Yo ya no le digo. Usted haga una propuesta. ¿Cómo conseguir 7? Juegue con las regletas. Yo, por ejemplo, busqué la del 4, la del 2, la del 4 y la del 1. Entonces allí tengo 7.
2 ya, más 4 más 1. Cada uno haga una propuesta para cada, por ejemplo, Antonio está poniendo 1 más 5 más 1. Perfecto, Antonio. Quiero ver a los demás. María Fabiana está proponiendo 5 más 2. Muy bien. Mi amigo David está proponiendo 2 más 2 más 2. A ver, déjame ver, David. Miren, estupendo. 2 más 2 más 2 más 1. Mi amigo Isaac está proponiendo. Yo, profe Berito, mire. Ya, mi reina, espérame un ratito. Espérame un ratito. Estoy con Isaac. Dice 1 más 2 más 3 más 1. Perfecto, Isaac. Me voy con mi amigo Julián. Julián dice 5 más 1 más 3. Juliancito, déjame ver bien tu propuesta. Tengo 2 más 1, 4. Eso, me estaba haciendo falta una para Julián. Julián está 5 más 1 más 1. Muy bien. Me voy con Ágata. Ágata propone 5 más 2. Muy bien. Mi amigo Lionel, ¿qué propones, Lionel? Lionel propone 2 más 1 más 4. Perfecto. Anthony, ¿qué nos propone usted? 5 más 6 más 1 propone Anthony. Miren, mírenle a Isaac. Isaac propone 7 veces el 1. ¡Bravo! Estupendo. Muy, muy bien, chiquillos. Ahora mírenle usted. Deje las regletas del 7. Mira, mami, mire mi pantalla. Mire mi pantalla, por favor. Mire. Ahora yo le voy a explicar a usted cómo se escribe el 7. Usted va a encontrar el número 7. Va a encontrar el número 7 de dos maneras. En libros, en cuadernos, en la computadora, en muchas partes. Dos maneras de encontrar el 7. De escribir el 7. Esta es la una, la que está también en el libro. Pero miren, chiquillos, también van a encontrarse este 7. Mire usted. Hay dos maneras en la que usted se va a encontrar el número 7. Así o así. Por ejemplo, en mi computadora, en el teclado de mi computador, encuentro este 7. Este. ¿Ya? De todas maneras, recuerde que cualquiera de los dos es número 7. Bien. Una vez que yo ya he explicado esto, pasamos a hacer un refuerzo de todos los números aprendidos hasta hoy. Siga mis pasos y no se pierda. Tenga la bondad, necesitamos la hoja en blanco que se les pidió. Siga paso a paso, póngase pilas, levante la carita de la mesa, ponga atención porque ahora necesitamos una hoja, un dado y un lápiz. Ya. Primero, doblamos la hoja en blanco y planchamos. Junte las esquinas y planche. Así a lo largo, que le quede largo, largo. ¿Ya? Que le quede larga esta hojita. Y ahora mire lo que vamos a hacer. Vamos a doblar dos veces para que nos quede. Mire, mire. Mire, doblamos otra vez y nos queda largo y más angosto, mire, así, doblamos dos veces, le queda largo, largo y angosto. ¿Ya? Y ahora mire lo que va a hacer, pilas, pilas, vamos ahora, míreme, pero míreme. Ahora vamos a doblar así y juntamos las esquinas y planchamos. Y planche. Mire cómo le queda.
Profe Berito, ¿me puede repetir qué hace cuando dijo que haga el langosto? Ya, vuélvele a doblar, que te quede más angosto aún. Ahí mismo, dóblale otra vez. A la mitad. A lo largo. Eso, así a lo largo. Ahí. Y luego ya doblamos así. Y cuando ya estamos así, doble. Cuando ya estamos así. A mitad, doble. Muy bien, Antonio. Antoñito, Antoñito, Antonio, mírame. Pon un dedo así para que se pueda doblar. Pero no se te va a doblar. Ya. Y ahora a esto le volvemos a doblar por última vez. Miren cómo nos queda así pequeñito estos rectángulos. Profe David. Dígame, Ágata. Muy bien, vuélvele a doblar. Vuélvele a doblar, mi reina. Eso, 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 eso. Perfecto, Ágata. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Y ahora, miren lo que vamos a hacer. Ahora abrimos y encontramos que hay un montón de rectángulos. Y trazamos las líneas verticales y horizontales de todito esto. Tracé y le van a quedar muchos rectángulos. Muchísimos. Guay. Mire cómo le quedan. Así. La hoja llena de rectángulos. Con lápiz o estero. Hago las niñas. Con lápiz, mi amor. Con lápiz. Es que este es lápiz, ¿cuántos? Aunque parece. Pero es un lápiz, mira. Es mi lápiz. Ya. Y ahora sí. Le voy a esperar un momentín. Hasta que todos tengan este, hasta este punto la hoja. Con el trabajo. Bien, una vez que ya han trazado todo, vamos a jugar con el dado y el lápiz. Verá lo que va a hacer. Va a lanzar el dado y cuenta lo que le salió, 1, 2, 3. Y escribe en cualquier cuadrado de los que tiene el número que le salió. Yeah. Y vuelve a lanzar el dado. Uy, qué fácil. Vuelve a lanzar el dado. Miren, se me repite. 1, 2, 3, otra vez, no importa. Uno me salió. ¿Dónde hago la mitad? ¿Aquí o aquí? Donde quieras, mi amor. La cosa es ir llenando todo. Aquí todo de números. Miren, ahora ya me salió el 4. Lo escribo. Lanzo otra vez. Me vuelve a salir el 4, lo escribo, y así llenan todos los espacios de números. Lance el dado. Como ya sabemos escribir desde el 1 hasta el 6, esto nos resulta hiper fácil. Lance otra vez, de nuevo el 3. ¡Qué bárbaro! Otra vez el 3. Hoy, ojalá ahora ya me salga un número distinto. El 4. Me estoy llenando mi tablero solo de 3 y de 4. Ah, me salió el 1. Ya. Y así completa toda la cartilla de números. Vaya escribiendo, vaya lanzando, vaya. Como la clase de hoy era la cantidad 7, mire lo que ahora vamos a hacer. En la segunda hoja que se les dio. Sí, eso te digo, mi rey, terminas después, ¿ya? Eso ya queda para despuesito. Tome la segunda hoja que se le solicitó y vamos a hacer los mismos plegados. Junte. Ya terminé, Federito. Muy bien, María Fabiana. Con la segunda hoja hacemos exactamente lo mismo. Doble planche. Y ahora, doble. Mira, mira, Antonio. Antonio, mira cómo pongo el dedo para ayudarme a doblar, porque de no es complejo. Y doble y planche, y vuelva a doblar, vuelva a planchar. Ahora abre otra vez
y traza las líneas de nuevo con todo este montón de rectángulos que nos sale. Trace líneas verticales y horizontales. Y ahora la cosa es diferente, verá. Trace, trace, trace. Y le va a quedar otra vez así. Pero miren lo que vamos a hacer ahora. Es diferente. Ahora, míreme. Lanzamos el dado, pero míreme para que sepa lo que tiene que hacer. Lanza el dado y dibujamos los puntos que nos van saliendo. Mire acá, por ejemplo, lancé el dado, me sale 3, entonces hago 1, 2 y 3. Puntos, ni muy grandes ni muy pequeñitos. Lanzo otra vez, me salió el 5. Y entonces coloco 5 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5. Lanzo el dado otra vez, me sale nuevamente el 3. 1, 2, 3. Lanzo el dado, me salió el 6. ¡Qué lindo! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, chiquillos. Mire mi pantalla. Así usted va llenando como le va saliendo con el dado. Así tal cual. Va llenando todos los espacios con puntitos como le va saliendo con el dado. Y allí me voy a quedar un ratito para explicarles finalmente cómo termina el trabajo. Les voy a explicar ahora cómo termina la clase de hoy. La clase de hoy termina completando cantidades hasta tener 7. Entonces, para ello necesito que cojan un marcador de un color diferente. Pero verá, verá. Aquí tengo solo 3 y yo la clase de hoy es 7. Entonces, completo con puntitos hasta tener 7. Ya tengo 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Entonces ya tengo 7 aquí. Me voy con el otro. El otro dice, tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta. Quiero tener 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Entonces miren, chiquillos, cómo voy teniendo 7 en cada espacio. Complete con puntitos de otro color. Hasta tener 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, en todas partes 7. Ese es el trabajo de hoy. No es fácil, pero ustedes son muy inteligentes. Entonces, complete con puntitos hasta tener 7 por todas partes.